Victoria y hoy te voy a enseñar cómo manejar bicicleta con el agua y bufil y no morir en el intento. Y los pasos son muy sencillos. Solamente esta enagua es una enagua de corte circular. Por lo general las enaguas tienen como un diámetro de 3 metros. Y bueno, no hay en realidad una ciencia, pero yo lo que hago es pasarme la parte de atrás, así como si fuera un pantalón, y me las amarro aquí. Recuerden, nada nos puede detener del placer de manejar nuestra bicicleta. Esto te protege para que no se te enrede por atrás, ni siquiera también en las cadenitas.